Silvero, recién usted le preguntaba a Curioni si se llamaba Curione o Curioni. ¿Alguna vez lo vio jugar? Bueno, no, yo a Curioni no lo he visto jugar. Precisamente lo voy a ver por primera vez en el torneo de Mar del Plata, para abrir un juicio definitivo en cuanto a sus condiciones. Usted no tuvo oportunidad de elegirlo, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Usted lo eligió a Curioni? Bueno, Boca Juniors necesita un delantero central por la lesión de Novelo y está buscando precisamente lograrlo. Y Curione es uno de los elementos que se han visto y están dentro de las posibilidades de ser contratado. Gracias. Curione, ¿qué edad tiene usted? Bueno, 23 años. ¿Qué jugador argentino admira más? Bueno, siempre admiré a Hermindo Anega. ¿Por qué? Sí, por la calidad que tiene. Él y Elías Artime, por la visión de gol, todo eso, siempre que está al frente, ¿no? Por eso me gusta. Algunos dicen que su juego es un poquito intermitente, algo parecido al de Willington. ¿Puede ser? ¿Usted lo admira, Willington? Sí, como jugador, sí. Como amigo. Y como cordobés también, ¿no? Cordobés, claro. No sé en quién puede decir eso, en qué se puede basar en decir eso la gente, no sé. ¿Usted es un jugador ofensivo? Sí, sí. Ha sido goleador, ¿no es cierto? Sí, el último año fui goleador. En 26 partidos que tienen los dos campeonatos allá hice 29 goles. ¿Está con su familia? No, no. Si me llevo a quedar, sí, pero ahora no. Están en Berlín, en la casa de mi padre. ¿Por cuánto tiempo está a prueba? Bueno, ahora termina el torneo de Mar Plata. Un corto lapso, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo por lo menos para quedarme pedí jugar por lo menos 4 partidos. No, no, de medio tiempo y que me saquen, que me dejen afuera, no, 4 partidos me quedaron. Huito, no vinimos a la pileta a bañarnos en temporada de verano. No, 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 no. Estamos aquí en la casa de una leyenda, de un querido jugador de fútbol que es nuestro por adopción, pero nació en Córdoba. Eso se lo queremos aclarar a todos los colegas y periodistas del país y del mundo que han escrito que nació en General Cabrera. No, nació en Córdoba. Pero hoy, en este perfil Contando Historia, vamos a contar su historia. La historia que ha escrito con sus botines, con sus goles, en los clubes más importantes del país y del mundo. Vamos a contar una historia maravillosa, porque tiene mucho para contar. Estamos hablando del querido Hugo Tula Curioni. Tula en francés quiere decir bolso. Bueno, tiene un bolso de anécdotas y de historias para contarnos en este Perfiles. Y ya vamos a entrar, no te lo pierdas. Ya volvemos. Rossetti Deportes. Todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Bueno, acá estamos con Hugo. Hugo, gracias por... Hola. Gracias por recibirnos en tu casa. Qué lindo. Aquí estamos en Perfiles contando historia. Bueno, una historia apasionante la de hoy, como todas. Ya llegando a los últimos programas de este ciclo. Hugo, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por hacerse el tiempo y bueno, contar algunas cosas que uno ha podido hacer en la vida que le ha tocado futbolísticamente, ¿no? Claro, y contarle a las nuevas generaciones, también refrescar un poco la memoria, hacer como este tipo de documental que le hacemos a los destacados, repasando su historia profesional y aparte también digna de motivación, de imitar, ¿no? De todo lo que te ha pasado, de lo lindo que te ha pasado en la vida. Sí, yo primero soy un agradecido a la vida, ¿no? Porque hoy poder disfrutar de mis hijos, mis nietos, bisnietos, no haber tenido un problema con ninguno, entonces eso me da mucho porque somos mucho y bueno, y nos llevamos bien. Bueno, lo otro para ellos es un orgullo, por ahí, pues le dicen, abuelo, esto, aquello. Bueno, pero son cosas que es como un trabajo. La profesión mía fue jugar al fútbol, tener la suerte más o menos de hacer algo, bueno, eso. Y estamos aquí en su casa, que la verdad que es como un paraíso, porque estamos escuchando a los pajaritos, estamos grabando el programa en este día, en esta tarde tan calurosa, y es como un museo el que tiene Tula aquí. ¿Y qué te pasa cuando ves te ves en todas esas fotos
en las portadas de los diarios más importantes del país y del mundo, con figuras tan importantes y relevantes como, como vos, ¿no? Qué fuerte, o sea, para mí es fuerte. Bueno, por ahí, esto lo disfruto cuando estoy solo. Por ahí muchas veces, la nostalgia, ¿cierto? Mm. Bueno, entonces uno se entusiasma y bueno, ve tantas cosas, con tantas personalidades, con tanto... yo soy muy reacio a decir amigo, pero grandes compañeros. Uh-huh. ¿Tuviste algún amigo en el fútbol de los que jugaban con vos? Y bueno, hoy sigo siendo un chico de acá, porque arrancamos juntos, que viene a ser Juancito Quintero, ¿no? Uh-huh. Un gran, gran jugador hubiera sido, si no hubiera sido tan loco, ¿no? No se va a enojar con si es eso, porque le digo yo, llegó a jugar fulgurán, juega muy bien. Y bueno, después tengo, me llevo muy bien con la gente del fútbol, con quien he jugado, con quien he compartido y con quien tuve la suerte, a lo mejor después de grande, dirigir, ¿no? Sos muy querido, la verdad. Pues, eso está bueno. En un bicho raro como yo. ¿En qué te sentís raro cuando decís soy raro? Porque sos introvertido, es como que te cuesta el contacto con la gente. ¿O? Sí, como decía, no me gusta ser amigo, nuevo, pero me llevo bien, si yo la verdad. Por ahí en la calle no saludo a nadie porque la forma es ser mía, y mirando más el suelo que sí. Tratar de andar saludando, así, esas cosas. Pero fue toda la vida igual. Bueno, no es que es antipático si se lo cruzo en la calle y no lo saludo, señor. No, es introvertido, es así. Es así. Claro. Así, ¿cierto? Entonces, bueno, a muchos les gusta, a otros no. Amigos viejos de la infancia, dice, pero si ahora hablan que no decía dos palabras. Entonces, bueno, tu esposa estaba súper sorprendida de la entrevista, de que nos hubieras concedido la entrevista, así que yo te súper agradezco. Gesto, el tiempo y la deferencia que has tenido. ¿Te acordás cuándo fue el primer, quién te regaló la primer pelota y cómo surgió ese romance con la pelota? ¿Cuándo te diste cuenta de que te gustaba y que querías jugar a eso? Me parece que antes, por la edad de uno que tiene ahora, el regalo era para el varón una pelota, para la niña una muñeca, no había otro. Entonces, bueno, con los chicos del barrio, la estación donde yo me crié, empezamos a cruce central, que teníamos la canchita ahí cerquita, entonces ahí empezamos, y bueno, y era fútbol, me gustó, me agarré un compromiso siempre de no fracasar, no me gustaba fracasar de chico ya, entonces le puse... Cuando yo empecé, que veía que podía, le puse mucho entusiasmo y me cuidé muy mucho. ¿Y cómo fue tu niñez? ¿Cómo recordás la niñez? Primero, vamos a aclararlo, porque vos sabés que en internet, en todas las entrevistas dicen que naciste en General Cabrera. Y bueno, naciste en Córdoba, por algo fortuito de que justamente tu mamá estaba en Córdoba. Claro, yo soy nacido en Córdoba. Pero a los dos días ya estaba acá, porque justo se ha venido a pasar unos días mi papá y mi mamá, y bueno, y nací, se dio el caso y tuve que nacer allá. Pero soy anotado acá, todo acá. Yo soy belvillense. Belvillense, así que le decimos eso. Toda mi vida dije que yo me volvía siempre a Belvillense, que para mí la ciudad más linda. Tu lugar en el mundo, digamos. El lugar donde yo me siento más cómodo, siendo como soy, me siento muy cómodo. Por eso siempre digo, podía haber vivido en Córdoba, en Buenos Aires, en Francia. No, yo siempre dije Belvillense, ¿no? Claro. Y ¿cuándo empezaste a jugar en el Central? ¿Cómo llegaste al Club Central? Las cosas son así. Yo en el club donde me crié, he pasado toda mi vida de chico, de grande. Lo único que no tuve con los años que me fui, pero siempre estoy, hasta ahora, que hasta hace poquito que he dejado ya, porque uno está grande ya, no está como para trabajar, entonces, pero voy. Y en el 63, mira, hace años, ahí empecé con muy poquito, ahora jugué 5 o 6 partidos, y después me voy a la inferior de Rosario Central. Ajá.
Sí, justo casi me había casado, me casé muy joven. 17 yo, 16 mi señor. Uy, jovencito. Entonces me fui a Central y no me gustó la ciudad. Rosa. ¿Y de ahí volviste a Central o al Bell? ¿Cuándo no, Álvaro, creo que los vamos a con el Bell, la mayoría del Bell a Firpo de San Marcos. Ahí jugamos unos meses y bueno, y ya en el 66-67 cuando yo me voy a General Cabrera con varios jugadores acá de la zona, y ahí donde yo empiezo a decir, bueno, empecé a ganar plata, me hice profesional, yo me hice profesional. Éramos amateurs porque iba a un club que te pagaba los partidos que jugaba, uh-huh. cosas, pero yo ya lo tomaba como profesional. Digo, bueno, yo veía que iba cada vez un escalón más alto en el fútbol, ¿no? Y de ahí, y de ahí viniste al Bell, porque digo, ¿cómo puede ser que queriendo tanto a Central, de pronto te fichan en el Bell para ir a jugar instituto? O sea, ¿el Central no te pagaba que tuviste que jugar en el Bell? No, Central en esa época, no, teníamos que hacer todo, no teníamos luz. Hoy yo como veo el club hoy, para mí una alegría inmensa. ¿Y sí? Entonces le digo a la gente que como nosotros, que hemos conocido lo que era el club. No tenía, si quería jugar de noche, teníamos que llevar una linterna cada uno. Con cosas, ¿cierto? Claro. Y no, entonces el Bell, pasa que en el Bell hacía partido de verano, que venía Unión de Santa Fe, Talleres de Córdoba, Instituto, Rosario Central. Y a esos equipos nosotros le hacíamos 3, 4, 5. Y yo era goleador. Y mirá cómo se dan las cosas, que Pedralio, que era un dirigente de instituto, jugamos un partido Bell y instituto. Le ganamos 3-0 y yo hago los 3 goles. Pero como era un campeonato, dice Pedralio, mira cómo se la vida, ¿no? Pedralio dice, yo había firmado por un nombre Cepeda, un chico de Ballesteros. Y dice Pedralio, ¿qué? Ese es Curión. Y dice, si la madre le da de comer a 20, ya lo mío, dice, yo estoy haciendo la ruta 5. La cena también. Y bueno, pero me quedó nada de todo eso. Y bueno, así que él dice, bueno, te voy a llevar en instituto. Y ahí fue que me compré el instituto. Y Hugo, ya ahora vamos a hacer un corte, pero quiero que me digas, ¿cuándo te diste cuenta de que eras bueno? De que eras bueno para el fútbol. ¿Quién te lo dijo? Y yo, mira los goles, mira el goleador, mira este tipo tiene. Sí, cuando eso se dio un poco cuando llegué al instituto. Recién ahí lo descubriste. El periodismo, el dirigente, los mismos jugadores que ya estaban acostumbrados al fútbol Córdoba, a un nivel de llovería. Siempre fui chacarero, salí de acá, me fui a Firpo, me fui a General Cabrera, si no había llegado. Entonces, bueno, ahí. Y yo a lo mejor, yo siempre tuve la virtud de, yo siempre dije, técnicamente soy más malo que todo, pero soy el mejor goleador que casi todo. Claro. Yo sabía que en todos los clubes donde yo fui el primer goleador. Todo. Te voy a pedir una anécdota, mirá. La primera vez que no fui goleador fue en el año 85, en el famoso equipo del Bell, y el que me ganó, el Huguito Kempe. Sí. Y yo hice 11, él hice 8 yo. Y el otro día conversando, le digo, ¿sabes? Así le conté. Dice, pero ¿y cómo no voy a hacer goles si vos me dabas los goles? Claro. Bueno, pero después en los otros clubes, tanto en Instituto, Boca, Gimnasia y los Pueblos de Tour de Francia, yo siempre fui goleador. ¿Por qué te resultaba fácil hacer goles? A lo mejor no era fácil. Pero para vos sí, era como que le encontrabas la vuelta. ¿Por qué puede ser eso? ¿Porque los otros pasan mal la pelota y vos te encontrás la oportunidad? ¿Cómo es? Aparte de tener buenos compañeros, ¿cierto? Tanto en la delantera, el goleador tiene una visión. Es como que el partido lo ves antes en la cabeza. Y aparte, como se da cada día, como si la pelota, uno tuviera un imán, la pelota te busca. Sí.
muchas veces yo estaba parado ahí, iba a venir un córner y decía, no, la pelota veía allá. Y yo me movía 3 metros y la pelota caía ahí. Es esa cosa. Sí, la conexión. Claro, y después, dicho por mucho, yo una vez que encaraba el arco era muy certero. Era muy difícil que la tirara afuera. Potente era, así. No, sí, falso, sí, sí, tenía, sí. Fui gran, medio, sin ser alto, porque yo en muchas fotos me estoy viendo con muchos y todos son un poquito más altos que yo. Claro. Yo me daba la sensación, pero era fuerte. Físicamente siempre estuve muy, muy bien. Muy bien. Bueno, se cansó de meter goles. Así que esto es una primera parte y ya vamos a seguir, porque es muy apasionante la historia de Tula Curioni. Hoy en su casa, en este bolso lleno de anécdotas y de cosas por conocer que quizás no sabía. Ya volvemos. Queen Club Deportes, en calzado fila, Topper, Nike, Adidas, John Fuchs, Kappa, indumentaria deportiva Quest, Adidas, New Way, Avis, en línea boxeo, Project y Adidas, en línea natación Speed, malla con tratamiento anticloro y accesorios, chombas de todos los colegios de Belville, Queen Club Deportes, Viqueira 56. Alsec, somos una institución que brinda información sobre la prevención y concientización sobre el cáncer de mama y cuello de útero a toda la población. Trabajamos en la atención primaria ginecológica a mujeres de escasos recursos y sin cobertura médica. Alsec Belville. Prevenir es vivir. Deshilachados Diseño, productos artesanales y personalizados. Te invitamos a conocerlos. Deshilachados, costura creativa. A mí me gusta compartir, escuchar, me gusta mucho escuchar. Bueno, ahora ya estoy grande, soy más viejo de todo, ya casi. En la estación cuando era un pibito, me acuerdo, y ahora soy uno de los más viejos que está quedando en el barrio. ¿Cómo es la vida, no? Sí, así es. ¿Cómo la vida? ¿Cómo y bueno, por eso los necesitamos, para aprender. O sea, a vos te gusta escuchar y a nosotros, bueno, más joven, yo tengo medio siglo, tengo 52. Me encanta escuchar las historias, ¿no? Para eso somos a veces periodistas, nos encanta. Sí, 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 sí. Nos encanta saber y dejarle a las nuevas generaciones de pronto el legado que es, que no se olviden de la gente, o sea, de personas como vos que hicieron el. Claro, por ahí yo cuando yo llegué, bueno, no conocía a nadie. Entonces, ya en los partidos de Boca, River, cosas, cuando yo llegué a Boca, te estoy hablando, ¿no? En el 70, lo escuchamos por la radio nosotros acá. Claro, entonces, claro, llegar a ese mundo, que era una cosa, llegar ahí a los 3 días, irnos a Mar del Plata a hacer la pretemporada, después para allá, donde iba a jugar un amistoso al interior, cosa, era una locura de gente. ¿Estamos grabando vos? Ah, bueno, qué lindo. Sí, este es el clima que se vive mientras estamos haciendo las notas, ¿no? Pensaba en esas figuras inalcanzables que de pronto veías, escuchabas en la radio porque no era tanto la tele, pero... Y, sí. Y de pronto estar ahí cerquita. Y después estar con ellos, sí, y verlos, parecían para mí... Eran unos monstruos. Por ejemplo, fútbol, por ejemplo, a quien vos admirabas, ¿pudiste acercarte a quienes admirabas? No, a mí, al último, yo compartir mesa para comer o asado con un Silvio Marzolín, un Ratín, un Antonio Roma, Julio Meléndez, peruano que era un Roberto Rogel, Potente, que fueron jugadores de selección, de todo, ¿no? Madurga, que van a quedar Aldo Villagre, que hoy entre la familia hay una amistad muy grande,
todo eso, ¿no? Tarantini, ¿viste? Entonces, ¿y cómo recibían a los del interior? No, bien, porque éramos muchos del interior, había mucho. Entonces, lo recibían bien, ¿viste? Y aparte uno siempre iba entrando de poquito, ¿cierto? Cosas. Viste que los chicos de ahora, los jugadores de ahora, de la selección, de los diferentes clubes, en los entrenamientos juegan a la play, bueno, tienen diferentes... ¿Ustedes qué hacían en los entrenamientos? ¿Cómo pasaban el rato? ¿Cómo se divertían? Dentro de lo que se podía, ¿no? A mí me cambió todo. Bueno, los últimos tiempos de instituto ya concentrábamos un poco. Pero caer a Boca, bueno, era el viernes a la mañana entrenamiento y ya quedábamos concentrados en la candela, era ese tiempo, ¿cierto? Y bueno, qué sé yo, tenía que agarrar un libro, tenía que agarrar por radio todas esas cosas, ¿viste? ¿O podían mirar tele? No, sí, televisión, sí, televisión, y bueno, era un lugar muy lindo, y bueno, así que... Pero también yo te ayudaba mucho que por ahí la fajina de entrenamiento era dura, entonces, ¿qué? Te agarraba la cama y te dormía de cosas. Bueno, y a la noche era comer y bueno, contaba anécdotas y uno escuchaba. Sí. Yo siempre escuchaba, ¿viste? ¿Y el tema de los sponsors de la ropa o era...? No, todavía no existía. Mucho, yo digo, te voy a repetir siempre en una charla, si puede, Silvio Manzonini, para mí, yo, una adoración que tuve con él y él a mí me quería muy mucho. Él siempre me decía, en los últimos tiempos, cuando lo veía, Cordobés, dice, naciste 50 años antes, dice, lo que hubiera sido, dice. Claro. Y bueno, sí, y lo que hubiera sido vos, que fue elegido el mejor jugador del número 3 del mundo en el 66, cuando fueron a Inglaterra a jugar la Copa. No, era perfecto en todo. Y estábamos en instituto cuando, bueno, el entrenador Alfredo Di Stéfano de Boca, que es otro grande también, otro que escribió la historia, incluso tiene libros. ¿Te descubre? ¿Cómo no, cómo fue? Esto se da el caso en diciembre del 69, Boca venía a salir campeón, instituto venía a salir campeón también. Y va a Boca a jugar un amistoso con instituto. Y bueno, que es todo loco nosotros, que estamos ahí. Y bueno, empieza el partido y te digo la verdad, habré jugado 25 minutos. Porque en un cruce, un chico Cachín Blanco, que después fuimos amigos y todo, fue cosa, me pega una patada y bueno, me sacan y directamente al hospital me llevan, ¿viste? Entonces creyendo que me había roto la rodilla y todo. Pues gracias a Dios fue un golpe fuerte, nada más. Bueno, habré estado 2 o 3 horas. Y bueno, cuando vuelvo, una bronca tenía, ya no podía haber jugado ahí cosas con todo eso. Y poder hacerle un gol a Roma ahí, habría sido... Y estoy ahí y bueno, presidente de instituto, un ingeniero Mader que era, me dice, Hugo, ¿qué pasa? Te compro Boca. ¿Qué? ¿Qué? Sí, dice. Di Stéfano dice, compren al flaco ese. No sabía ni cómo me llamaba yo. Por eso digo que en el fútbol hay que tener suerte. Hay que tener suerte. La tenés que buscar, la tenés que ayudar, ¿cierto? Pero tenés que tener suerte. Así se dio el pase mío a Boca. ¿Y con cuántos goles terminaste en instituto? Y 40 en los dos campeonatos. Bien. No, era un promedio muy bueno. Así que año 70, cuando ya había llegado, iba un campeonato de 20 fechas, iban 10 fechas. Y Boca iba primero, estaba ahí. Entonces un día, puta, digo, ¿qué pasa acá? Yo en las prácticas entrenaba todo, me cuidaba, le hacía goles a la primera, todo. ¿Sí? Y mismo los compañeros me decían, Cordobés, ¿por qué no jugás? Cordobés, ¿por qué no jugás? ¿Qué señor? Le digo, claro. Entonces era Silvero, un ex jugador de Boca, era el técnico.
Bueno, Silver, aunque sé yo, los conocía a todos ellos porque había jugado con todos ellos. Claro. Entonces ponía. Entonces un día practicamos en la cancha principal de Boca, en medio de la cancha voy, me arrimo y lo cosa y le digo, ¿puedo hablar? Sí, me dice, ¿qué pasa, Córdoba? De tal palabra, le dije, salió en el gráfico, sí. Salió, le dije, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a pegar un trompadón entre medio todos los periodistas y me voy a ir tranquilo para Córdoba, le dije. Me miró como diciendo, no, lo único que dijo, cordobés, dice, yo pensé, perdón de la palabra, que no tenía huevo. Bueno, se da el caso, fue un martes que le dije, al domingo me puso, no me sacó más, jugué 8 partidos, no hice un gol, erré goles, pero todos decían, cuando abra haga uno, dice, lo único bueno que hice en ese periodo con cancha de Boca contra River. Estaba en el banco y entro. Y Suñé había un penal. Y entro yo y me hacen un penal a mí. Y le digo a Suñé, chapa, digo, déjamelo. No, dice Cordobés, termino de errar uno. Vos recién empezás, si erra un penal con coso, te vas a tirar abajo y todo. Bueno, lo pateó él, lo hizo, ganamos 1-0, viste. Claro. Chocho. Y seguí jugando. Y salimos campeón y no me sacó más. Entonces no entendía nada. Entonces ya salimos campeón, festejamos, empieza la pretemporada para de nuevo. Viene el chileno Riera, para mí el mejor técnico que tuvo en Boca. Fue el que me habló y me dio. Estaba ahí a los 10 días que había empezado la pretemporada, me llama José Silvero. Digo, ¿qué querrá José? Me dice, Cordobés, sí, ¿cómo anda? Bien, estamos empezando acá. Ya. Quiero que te venga Estudiante de La Plata conmigo. Él no me había visto la cara porque era por teléfono, viste, el llamado así, ¿viste? Y le digo, José, te agradezco, pero ahora no, le digo. Gracias, todavía le digo, gracias, hago, entré, soy titular. Ahí, mirá cómo son la historia del fútbol, me quiso llevar 4 meses después con él cosas. Él veía algo que no se había dado todavía hasta ese momento, ¿cierto? Claro, y bueno. ¿Y cómo fue vos como hincha de River 6 campeonatos consecutivos haberle ganado con Boca? No, el caso, ese es 7 partidos jugados contra River, 7 goles. 7 goles. 7 goles. Y erré un penal. Pero, no, ¿cómo fue? ¿Cómo? Pero se da el caso que hacían un reportaje. Iba un periodista, era el periodista de Así Boca, la famosa revista Así Boca, que era todo Boca, todo Boca, todo. Me dice, Hugo, vamos a hacer un reportaje. Oh, y otro. Soy el último. No me gusta. Soy el último. Ya le hicimos todo. Bueno, y era ese reportaje, ¿qué comida te gusta? Sí. ¿Qué película te gusta? Sí, qué música esto, te gusta, qué libro. Y por ahí me dice, ¿hincha de quién? De River, le digo. Y dice, ¿lo pongo? ¿Y para qué me pregunta? Le digo. Claro. ¿Lo pongo? Pero más vale, le digo. Y lo puso. La otra pregunta que viene, en esa época era Alberto J. Armando, el presidente. Lo más querido que hubo en Boca, sí. Para nosotros era un dios, el viejo, ¿viste? Entonces me dice, ¿quién es para vos el personaje más importante de la República Argentina? Y todos en los reportajes decían J. Armando. Sí. Yo dije Juan Domingo Perón. Ah, te digo, he tenido ovaciones grandes en la cancha de Boca, porque por ahí... Cuando yo tenía locura, salí 3 o 4 metros atrás solo. Era ya, era, tenía mi cosa, ¿viste? Y cuando salí, cuando en la época salíamos atrás del arco, cuando salíamos así, a la derecha, era la tribuna de todas mujeres. Vos vieras, lo que yo había dicho, Juan Domingo Perón se venía abajo la cancha con el cordobés. Eso me salvó. Mira. Eso me salvó. Menos mal. Eso me salvó, ¿viste?
porque con el correr de los tiempos, a un monstruo, un jugador extraordinario como Gatti, él dijo que iba a votar a Alfonsín, se tuvo que ir de Boca. Sí, son los son fenómenos. Son peronistas, kirchneristas, peronistas, son cosas. Mirá cómo son las cosas. Yo dije, ¿cuán domingo quedó? Menos mal. Pero nunca me dijeron algo que yo hubiera sido, porque yo dije, ¿por qué dije? Eso, y bueno. ¿Viste? El único lado donde, bueno. En Belville, yo siempre le dije, como te dije, Belville es mi ciudad más linda. Pero me ha costado muchas cosas, ser hincha de River y haber jugado en Boca. Entonces no me quieren lo de Boca, no me quieren lo de River. ¿Y nunca te llamaron de River para jugar estando allá? ¿No te dieron ganitas de ir a jugar a River? Y pero si yo antes de ir a Boca, yo iba a River. Ajá. El primero Independiente, que no alcanza a poner la plata, porque ya me venían siguiendo. El otro, River. Pero Instituto pidió muy mucho. Y el viejo Ángel Labruna dijo, no, mucha plata, dice. Para un jugador nuevo todavía, mucha plata. Y Boca tenía y puso. Boca vino, me dijo Di Stéfano, cómprelo. Y el viejo me compró y nomás, claro. Armando me compró y nomás. Nosotros la tocamos para la vereda comercial Mercado Los Olmos, hoy auspiciando este programa. Vamos a degustar las exquisiteces de Mercado Los Olmos. Ya volvemos. Mercado Los Olmos, una familia dedicada a llevar los mejores productos a tu mesa desde hace más de 20 años. Mercado Los Olmos, fiambres, quesos, mercadería de almacén, venta por mayor y menor. Mercado Los Olmos, Maipú 82, Belville. Alsec, somos una institución que brinda información sobre la prevención y concientización sobre el cáncer de mama y cuello de útero a toda la población. Trabajamos en la atención primaria ginecológica a mujeres de escasos recursos y sin cobertura médica. Alsec Belville. Prevenir es vivir. Queen Club Deportes, en calzado fila, Topper, Nike, Adidas, John Fuchs, Kappa, indumentaria deportiva Quest, Adidas, New Way, Avis, en línea boxeo Project y Adidas, en línea natación Speed, mallas con tratamiento anticloro y accesorios, chombas de todos los colegios de Belville. Queen Club Deportes, Viqueira 56. Rosetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige, aquí sabemos lo que la pasión vale, líder en más de 50 sucursales, Rosetti Deportes, el deporte como te gusta. Bueno, acá estamos abusando del tiempo del querido Hugo Tula Curioni en este museo hermoso que tiene y hablando de fútbol, que es lo que a él más le encanta. Bueno, uno habló de la pelota, de los goles y no puede no hablar de las hinchadas. ¿Cómo eran las hinchadas de tu época? Me parece muy diferente ahora, obviamente, pero ese condimento que le ponen al fútbol, esa motivación, esa pasión, esa adrenalina, que hace que ustedes también se sientan muy especiales para jugar. No, sí, la hinchada te agranda, te agranda, ¿cierto? Ya en el último año de instituto ya se pensaba ver las hinchadas más fuertes, en Córdoba también, que alentaban, todas esas cosas, muchas. Bueno, llegar a Boca ya era un infierno, ¿no? Un infierno en el buen sentido de la palabra, el aliento que tenía Boca. Sí, sí. Boca te aguantaba. Si vos podías jugar mal, pero si vos metías, corrías, tirabas el suelo, así,
te adoraban, ¿cierto? Claro. Te adoraban. Y era otra forma de ser, otra mentalidad, porque yo no conocí a ningún Barra Brava en 4 años. 4 años tuve, no tuve 2 meses, sí. Tuve 4 años, no conocí. Me parece que no había Barra Brava en esa época. Se nombraban algunos así, pero no era tanto yo, y después ni escuchar que un día llegara el capitán de Boca, que era Silvio Manzolini o Suñé, ¿cierto? Que eran los capitanes, que dijeran, che, tenemos que poner esto, tenemos que dar esto, tenemos que conseguir esto para... Nunca, claro, no. Miento si alguna vez... Miento. Una tranquilo con hinchada, iban a todos lados, no sé cómo se manejaban, yo calculo que Armando ayuda, le habrá dado, ¿cierto? Pero al jugador de fútbol no, por lo menos hasta ese momento, esa época mía, no la... Uy, te pedían autógrafos, ¿cómo eras vos con los fans? ¿Cómo era tu relación con los fanáticos? Por ahí, sí, pero yo cuando caminaba a la ciudad de Buenos Aires, mismo a lo mejor tenía que ir a la capital y había salido en el gráfico y todo esos momentos, yo caminaba así, con la mano acá. No te miento, así, con la mano acá. Para que no te reconocieran. No quería. Pero sí dabas autógrafos si te pedían. No, nunca me negué, nunca me negué. Menos mal que no estabas en esta época de las selfies, en la que te... Solamente era firmar el papel. Nunca me negué, claro, firmar, viste, o así, por ahí tenía alguna cámara de foto que tenía. Sí. Pero no, nunca me negué. ¿Y vos a quién le pediste autógrafos o te sacar foto no, pero a quién le pediste autógrafos? ¿A qué jugador le pedías? ¿No le pedías? Nunca. No. ¿Y a quién admirabas? Y para mí, como siempre yo dije, Armando, Hermindo Onega, que tuve la suerte, mira cómo son las cosas. No lo conocí, ¿no? Acá lo conocí en Francia. Mira cómo son las cosas, ¿no? Y el otro, Amadeo Carrizo. Yo pensaba que te habías ido solo, ¿no? Te llevaste toda tu familia a Francia. Yo parto a Francia, yo digo, mira, se dan el 28, un 28 de diciembre. El día de inocencia, digo, falta que me estén jugando una broma. Y me dicen, tenés que ir a firmar porque el 31 de la noche se cierra el libro pase. Ya estaba comprado todo y tenía que ir a firmar. Pero va y pega la vuelta, me dicen. Claro, si mal no recuerdo, vos habías ido a jugar a España y de ahí te ven y te fichan para Francia. A lo mejor puede ser que ahí me vieron. Porque, así que... Me vende, yo había un juego en Francia, yo jugué mal un día que me vienen a ver el Málaga de España, me vienen a ver, jugué mal. Y mira cómo es una cosa, en vez de llevarme a mí, lo llevan a Chupete Garini. Y bueno, a Las Palmas, a Málaga. Y bueno, al poquito tiempo hacemos una gira en México, Estados Unidos y España. Y bueno, ahí en España en 2 partidos hice 4 o 5 goles, entonces lo mejor por ahí se corrió. Bueno, al poquito tiempo, ahí en España también, era el Español de Barcelona, el Villarreal, varios clubes, pero Armando pedía como si yo hubiera sido Pelé, que era en esa época el más grande, el negro, ¿no? Entonces, no se dio. Y bueno, y al poco tiempo le digo a don Alberto, yo digo, acá se viene la puteada, digo, vendame. Y al viejo habría sido que le había puteado a la madre, porque que le diga a un jugador de Boca que se quería ir. Ahora no, ahora sí, no sé qué pasa, que pero en esa época... Aparte porque estabas en tu mejor momento también. Sí, sí, y bueno, y al poco tiempo, creo que al mes más o menos, me vendió. Y Al Nantes. Al Nantes. Me acuerdo que me dicen, porque el vicepresidente del Nantes hablaba español. Él vino acá y dice, bueno, y se va ahí, va, firma y después te vuelve. Bueno, me fui solo y le digo a mi señora, bueno, arregla todo. Vivíamos un Raúl Mejía nosotros. Teníamos que traer muebles para acá, todas esas cosas, preparar todo. Y, cosas. Bueno, y llego ayer, me tuve que quedar 20 días. Sin ropa, fui así, nada, en pleno invierno. ¿Y dónde parabas? En un hotel.
me tuvieron que comprar ropa, todo, sino ahí claro. Iba así nomás. Acá yo salí así, un calor en diciembre, llegar ahí en pleno invierno y cosas y todo. La primera noche, te voy a contar esto porque me dice el vicepresidente, bueno, después había gente en el aeropuerto, esperando, todo, ¿viste? Sí. Me llevó al hotel, bueno, dice, acá, bueno, dice. Y él no me preguntó qué va a comer, todas esas cosas. Me dijo, bueno, después se come. Bajé a comer de la habitación, pagué a comer. Bueno, pusieron un poco así de queso, carne, hasta que... Y carne, un bistec, me han dicho, pedí ver carne. Pero allá se come casi cruda. Me la trajeron ahí, la vi, y le decía... Estaba vivo el... Estaba vivo, y le decía al mozo que estaba cruda. Y agarré como un fósforo y le puse abajo el plato y no entendía nada. No comí, me puse, creo que pan y Coca-Cola, comer. Para colmo, en ese momento ahí en el Nantes estaban Hugo Vargas y Ángel Marco, dos argentinos, viste, de Chacarita, y hacían ya un año que estaba y no estaba. Se ha venido de vacaciones una semana por ahí cerca nomás. Oh, al otro día lo llamé, el vicepresidente, le digo, anota todo lo que quiero comer. Yo les quiero contar que mientras preparábamos para armar la entrevista, le preguntaba a Hugo si había aprendido a hablar francés. Estuvo muchos años en Francia jugando en diferentes equipos. Me decía que no. Quiero que me cuentes esa anécdota, por favor. Bueno, claro, llegamos y me pusieron dos profesores. Teníamos una casa muy linda, vivíamos ya con los chicos, estaba mi hermana, la que falleció, la más chica, había ido a acompañarnos, ¿no? Y así que me ponen dos profesores. Y le digo, con Hugo va el día que, el primer día que van, va Vargas con ellos. Sí. Para que le hablara y me explicara, ¿viste? Y bueno, le digo, Hugo, decile a todos, señores, que se sienten en el sillón, agarren un diario y lean dos horas, las que tienen que trabajar, y se vayan. Mañana vuelvan, hagan lo mismo y cobren. Que yo, que le cobren al club, le digo, yo no quiero saber nada. ¿Por qué? ¿Te parecía difícil? ¿No te gustaba? No me gustaba, es que parece que no soy de mucho. Palabras básicas. Mucho de hablar, ¿viste? Bueno, con el tiempo. Ahora, ¿qué quería decir Tafari? Contame, ¿qué era Tafari? No, qué sé yo, por ahí la hinchada, viste, que tienen mucho modo. Ahora, era una frialdad, te digo. Yo debuto en el Nantes, hago el gol a los 2 minutos. ¿Viste? Una llovina era. Hago el gol a 2 minutos. Salgo corriendo, ¿qué? Hacía un gol en Boca, tenía los 11 arriba mío. Claro. Salgo corriendo así para la orilla festejando, la hinchada así. ¿Viste? Me doy vuelta y venía Hugo Vargas corriendo, abrázame. Y se vuelve loco, que acá no te va a abrazar. ¿No? ¿Viste? Ahora estoy viendo partidos que no, que se abrazan y todo. No, era así. Estás viviendo lo que... Y se vuelve porque no te van a abrazar. Y se va eso. No. Sí, ¿Y fue, cuándo formaste? Muy frialda. ¿Cuándo formaste la sociedad con Nico Brown, los artilleros? Eso, ¡ay, qué lindo verlos en la tapa! ¡Qué eso, hermoso! Eso, pasó que yo juego medio campeonato para el Nantes, porque ya se había jugado la mitad del campeonato cuando llego yo. Jugó la segunda. Perdemos el campeonato en la última fecha. Los gana el Saint-Étienne de Ovaldo Piazza, otro argentino que jugaba allá. Y bueno, yo hice 11 goles y salí goleador del cuadro y cosas. Y no sé por qué vino a buscarme uno y yo dije sí, me voy. Yo tenía contrato con, si recién 11 meses, había estado 6 meses. Y lo del Nantes no entendía nada, por qué me quería ir. Vino Vargas, preguntaban, che, ¿por qué te quedas? ¿Qué sé yo? Me quiero ir, le digo. Así que ahí me un cuadro más chico. Porque yo no tenía esa mentalidad de jugar en un Real Madrid, en un si se daban las cosas. Claro. Sí, pero si no, ¿viste? Yo, y en Nantes el mes era un... Primero cambiaba todo. En Nantes era un clima lluvioso, pero no tan frío. El mes ya me iba cerca de la frontera de Alemania. Una helada, un frío.
medio metro nieve durante 3 meses. ¿Y les daban casita ahí para vivir todo? No, a mí siempre me dieron la casa, ¿no? Todo. Una casa muy buena, siempre. ¿Y los chicos, entonces, tu esposa, estaban contentos, estaban felices? Sí, me seguían a mí, entonces... ¿Y vos qué hacías en el tiempo libre, cuando no jugabas? ¿Iban al cine? Paseábamos, conocíamos mucho, porque lo lindo que agarramos el auto y teníamos a 70 kilómetros un pueblo de Alemania, a 90, Luxemburgo, a 100, Bélgica, ¿cierto? Después, si ya queríamos hacer un poco más lejos, tenemos que venir para los de España. Todo en auto, es mucha facilidad. Yo llevé a todos lados. Cuando tenía una semana, agarramos el auto, ir a Mónaco, cosas, eran unos paisajes, cosas. Lice conoce mucho, disfruté mucho. Qué lindo. Porque yo decía, ¿cuándo voy a poder venir a Concepción si no es por el fútbol? Claro. Era una cosa, viste, gracias a Dios, fue lo que me iluminó. Y, bueno. Y yo creo que el fútbol, eso es lo lindo que tiene, ¿no? De que les permite visitar. Sí. A lo mejor, bueno, si van a jugar un partido, obvio que no, pero si tienen la posibilidad, como vos, de que sean transferidos, de conocer lugares. No, te da. Y la cultura que les da también. Conocimos Italia, el Coliseo, todo lo que es la historia de cosas. Y siempre me arrepentí de no ir a Londres. Mira, y estaba a un paso. Estaba ahí nomás. Estaba a un paso, claro. Con el Canal de la Mancha estaba cerca. Siempre me arrepentí. Todavía siempre me arrepiento de no ir a conocer Londres. Looking for something.